Hola Luchitos y Luchitas que nos están viendo a través de este medio. Espero en el Señor que estén muy bien juntamente con su familia. Y pues bueno, hoy le traemos la segunda parte de mi jardín. Espero que le guste este videíto. Y pues hoy queremos que nos acompañen con este tour por nuestro jardín. Entonces, vamos, acompáñenos. Hola Luchita, pues empezamos nuestra segunda parte, un tour por nuestro hermoso jardín pequeñito. Y pues por este lado, aquí les quiero mostrar que tengo a esta hermosa planta y yo la conozco como Tradescandia. Por la parte de acá abajo tengo a esta hermosa planta. No recuerdo si se las presenté cuando hice el primer video o el tour por mi jardín. A ella yo la conozco como Besito, Chabelita. Por la parte de acá igual le presenté a mi hermoso perrito. Está acompañado con esta hermosa tortuguita. Por la parte de acá tengo a este hermoso, pues muchos la conocen por teléfono, Miami y Poto. Tiene muchos nombres. Por la parte de acá tengo este hermoso arreglo que es un flamingo. Por este lado tengo a esta hermosa planta que igual yo la conozco como cuna de Moisés. Y quiero que vean el tamaño de sus hojas. Disculpen a la Kitty. Y pues espero y me regale muchas flores más. Por la parte de acá yo ya les había mostrado a esta planta. Recuerdo que en el primer video yo se las mostré y ella es costilla de Adán. Entonces yo la pasé de este lado porque si pueden ver, ella está súper creciendo como loquita. Y quiero que vean el tamaño de su hoja que ella lleva. Me encanta estos detallitos que ella tiene. Estos detallitos la hacen ver hermosísima. Por la parte de acá va a pararse arriba de la ventana porque es lo que yo quiero que ella vaya agarrándose para que ella pueda cubrir lo que es la ventana. Y pues la tuve que cambiar de este lado. Luchitas, por este lado tengo a esta hermosa, creo que es Sebrina. Sebrina, yo la conozco por Sebrina. Quiero que vean el hermoso color que ella tiene, que es moradito y el color verde y brilla sus hojas. Por la parte de acá la tengo. Por este lado tengo a esta hermosa planta. Yo la tengo conocida por novio. Luchitas, yo a ella la tengo conocida, Luchitas y Luchito, como geranio, gitana, novio. Y pues tiene un infinidad de nombre ella. Por la parte de acá tenía yo sembrado una rosa, pero se me ha muerto y pues ya falleció. Por este lado tengo a esta hermosa, pues igual la conozco por Calanchoe, pero sé que ella tiene otro nombrecito. Y yo quiero que ustedes vean lo hermoso que es esta planta, la hermosura que ella tiene, estos detalles, esto pintito que ustedes pueden ver y cómo tiene la parte de acá de encima de su hoja, pero más la parte de atrás de su hoja. Este es el detalle que ella trae. Quiero que vean que la tengo en esta hermosa maceta de reciclado. Por la parte de acá tengo a esta otra hermosa planta que pues yo la conozco como Tradescandia, pero sé que tiene otro nombre. Por este lado es otro Calanchoe, pero ella es con bordes color rosadito. Por este lado tengo a esta hermosa plantita que está espinosa, si pueden ver, pero quiero que vean que aquí encimita le está saliendo otro bebecito y por los lados de acá tiene dos más. Esta me la regaló mi hermosa sobrina. Por la parte de acá tengo a esta hermosa planta. No recuerdo ahorita su nombre de ella, pero ya le voy a mostrar a su mamá de ella. Por este lado tengo a esta corona de Cristo que vienen sus hojitas, sus florecitas van a salir ya.
Por la parte de acá tengo a esta hermosa suculenta. Por este lado hay otra luchita hermosa suculenta. Y si pueden ver, tengo a la mamá. Ahora sí que ella es mamá de ella. Esta es su hija. Entonces ella va creciendo como loquita. Por este lado tengo a otro geranio, novio, gitana, como ustedes le puedan llamar. A ella apenas la estoy recuperando. Ella estaba más enorme, pero los gusanitos me la comieron y solo me dejaron un tronquito. Y pues de ese tronquito ella ya está súper creciendo. Por este zapatito que le agarré a mi hijo, sembré a esta hermosa suculenta. Aquí está esta hermosa suculenta. Y por este lado tengo a esta otra hermosa suculenta. Igual me encanta este borde color como agrisado, entre lila grisado. Está muy hermosa. Por la parte de acá tengo y quiero, fíjense que quiero que ustedes puedan captar y ver esta hermosa flor de la corona de Cristo. Pero también quiero que vean, le voy a dar vuelta, que en la parte de acá arriba ella es de otro color, un color amarillo, y de este lado ella trae este color como un rosita palo. Igual que acá arriba, ella está con el color amarillito, pero por la parte de acá atrásito igual trae este hermoso ramillete de tres flores de color rosita palo. Ay, es una belleza. Por la parte de acá bajita tengo a esta calanchoe. Por si pueden ver el tamaño de su hoja, es, me encanta este borde, estos detalles que ella trae. Ella aquí está creciendo cada día más. Por este lado, por esta parte yo tengo a esta hermosa planta, como pueden ver. Es igual que esta, creo que ella es Mamilalia y mi sobrina me la regaló y quiero que vean que ella ya tiene un bebé. Aquí, ahí le va su bebecito. Por este lado, yo hace tiempecito, unos mesecitos atrás, agarré esta tinita y la puse con esta hermosa planta que tiene como nombre Echevarría pálida, Luchitos y Luchita. Me encanta y le puse otra de esta. Ella estaba así de chiquita y miren el tamaño que ya tiene. Le puse esta hermosa suculenta que muy pronto les estaremos grabando otro videito trasplantándola porque la quiero pasar a una maceta sola porque ya está muy grande y por cierto muy pesada. Por la parte de aquí mismo, de este lado de esta, le puse esta hermosa planta. Yo la conozco como lengua de suegra, oreja de burro, y pues tiene definitivamente distintos nombres esta plantita. Por la parte de este lado tengo a esta hermosa mamita que es hija de la que acabo de enseñarle acá y de la que tengo acá. Entonces, por si pueden ver, ustedes mira lo grande que ella ha crecido. Aquí la tengo y pues igual voy a tratar de cortarla para trasplantarla porque ya se me fue de lado y le tuve que poner esta varita para que ella se pudiera sostener. Bueno, Luchita, y por la parte de este lado tengo a esta hermosa corona de Cristo en color salmón. Si ustedes se pueden ver y quiero que ustedes vean qué hermosa planta con estos ramilletes de flor que trae una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ramillitos de flores. Por la parte de acá ella trae, por si se pueden ver,
Ella trae otro tipo de color. Ahí está. Ella trae este tipo de color que es como un salmón rosa. Pueden checarlo. En este lado, estas ya están muy viejitas, pues ya tienen varios mesecitos y días que la tiene, y pues muy pronto ella ya la va a comenzar a tirar. La parte de este lado de arribita tengo a estas hermosas suculentas. Como pueden ver, aquí yo las sembré muy chiquitas y ellas ya están súper grandotas y gordotas. Por esta parte de acá arriba tengo a esta Tradescandia. Ella es variedaria, tiene varios estos tonitos de colores lilita con verde, rasquitas blancas. Y pues igual la tengo en esta parte de acá arribita y ella se está reproduciendo como loca. Igual quiero hacerle un trasplante, quiero cortarla, capitarla para poder reproducir más de ella. Bueno, Luchita, por este lado tengo a estas pequeñas bebés de igual chevarrías pálidas que saqué de su mami, que ya se las voy a enseñar más adelante. Por este lado tengo a este cactus y tiene muchos hijitos ya. Esta tengo una corona de Cristo, ella se me estaba muriendo y pues las estoy rescatando. Por este lado de acá tengo a este hermoso viejito. Si pueden captar, este viejito es el, ahora sí que sus hijitos son el que le enseñé en el primer video, y pues ellos ya igual necesitan un cambio porque ya están súper pesaditos, como que ya el pesor hace que se tengan así caíditos. Por la parte de acá tengo a esta hermosa planta, igual es un cactus. Por esta yo me la compré y me dijeron que se llamaba cactus estrella, pero realmente sé que ha de tener otro nombre. Por este lado tengo a este cerebro, bueno, así me lo vendieron. Pueden ver, lo tengo aquí. Por la parte de acá tengo a esta hermosa planta igual. Por este lado tengo a estas hermosas plantas. Por la parte de este lado tengo a esta planta que a mí me la vendieron como cacahuate. Pero quiero que vean cómo está muy, pero muy lleno de espina. Estoy que lo quiero cambiar, pero sí me da tantita cosita que me vaya yo a lastimar. Entonces, ahí va ella. Por la parte de este lado tengo este nopalito, que igual es como las que le enseñé. Ella es en color amarilla. Las otras que le enseñé son color blanca y rojita. Entonces, por este lado tengo a esta hermosa. Por la parte de acá tengo a este hermoso calanchoe. Ella es color naranjado. Su flor son naranjada. Y pues ahí vienen más flores, más ramilletes de flores. Acá tengo otra, yo le digo gusanitos espinosos, pero sé que ellas tienen otro nombrecito. Por la parte de acá abajo tengo a este hermoso calanchoe en color rojo, que igual apenas van a empezar a abrir su flor. Y quiero que vean cómo está de hermoso. Y ahí vienen más ramilletes de flores. Está gorda sus hojas, jugosa. Y aquí la tengo igual a ella. Por la parte de acá tengo a este cactus. Está muy espinoso. Tiene unas espinotas horribles. Por este lado tengo a este varita muy pequeña que apenas y le está saliendo su hojita. Ella es una hermosa planta que me la regalaron, pero pues se me estaba muriendo y la tuve que pasar para acá.
es una flor del desierto, pero apenas y está. Y quiero que vean este hermoso y del precioso Echevarría pálida. Quiero que vean cómo están gordotas sus hojotas. Como les dije hace ratito, ella es la mamá de los bebecitos de allá y de la otra que tengo en trasplantando en la tinita. Y miren lo grande que ella está. Igual tengo que pasarla a un u otra matera porque ella con el pesor se me está viniendo sobre para este lado porque está muy grande. Por la parte de acá tengo a esta hermosa corona de Cristo y quiero mostrarle este hermoso ramillete de flores que ella trae, lo hermoso que ella es. Es una planta muy hermosa, pero ahí va ella creciendo y por ahí trae más ramilletes por aquí abajito. Por la parte de este lado tengo a otra hermosa corona de Cristo en color roja, pero ella es mucho más chiquita y quiero que vean sus ramilletes de flores. Pero quiero mostrarles estas de acá por si se pueden ver. Miren a dónde le está saliendo más florecita. Y miren, ahora sí, y miren a ella, están así. Y miren a ella cómo está. Es solamente este ramillete que viene con estos hermosos bordes, botones que le van a apenas abrir. Y por este lado aún tiene ella más flores. Acá tengo a esta hermosa planta, me gusta mucho el color moradito con verde. A ella yo la conozco como mano de león. Y ella está creciendo acá, igual al lado de esta hermosa planta que acá la tengo. Por este lado tengo esta hermosa pequeñita planta. Es una corona de Cristo en chiquita. Por este lado es otra corona de Cristo chiquitita. Quiero que vea. Y por la parte de acá tengo a este hermoso calanchoe bebés chiquitos. Y quiero que vean este borde de rosas que como que trae ramillete. Me gusta ese color, es lila grisesón. Mi luchitos y mi luchita. Y por este lado, mi luchitos, quiero mostrarles, luchita, mi hermosa planta. Ella es un palma de malascar. Igual aquí le está saliendo más manos de león. Pero quiero que vean cómo está ella. Ella está mudando, está cayéndose sus hojitas, va a reproducir más. Y con ella llevo un año. Hace un año ella me la regalaron. Y le quiero mostrar que acabo de ver que se está llenando de plagas. Por si pueden ver, ahí está la plaga. Y yo la voy a limpiar con alcohol para que no se siga reproduciendo esa plaga y me la mate. Por este lado tengo a esta hermosa planta, igual yo le digo gusana. y pues miren el tamaño de su pues como churritos parecen. Ella igual ya va a empezar a dar otra vez campanitas, son unas campanitas color moradas. Y la tengo igual en una maceta reciclada.
Por este lado le quiero mostrar mi luchitos y mi luchita a esta hermosa planta. Ella es una, pues yo la conozco como Lazos de Amor. Ella es color rojo, me gusta su forma de flor, el brillo que ella tiene. Igual le dicen Epixia. Y quiero que vean el tamaño de la flor que ella tiene. Creo que aquí se le está igual, ya aquí ya le está pasando esta flor. Ella es otro color de Pixia. Ella es un verde con un café morrón. Y quiero que vean lo hermoso que es esta planta. Por este lado, acá tengo más Epixia, Lazos de Amor. Este es otra planta que yo la conozco como sapito. Quiero que vean. Y por esta parte de acá, todo este cajoncito yo la tengo repletamente llena de pura Epixia, Lazos de Amor, de los mismos colores de ella y de esta que está aquí abajito. Quiero que vean esa hermosa flor. Por este lado tengo a esta hermosa Epixia, Lazos de Amor, como le quieran llamar, en color amarilla, luchito y luchita. Quiero que vean que ahí está ella creciendo como loquita. Ahí va, hasta por acá llega ella. Me encanta el color de esta flor, me hace falta conseguir la color rosadita. Luchitos y luchitas, espero que puedan verse bien cada una de estas hermosas plantas que les estoy mostrando. Por la parte de este lado tengo a esta hermosa planta, mega planta, porque ya está muy grande. Todo eso que ustedes pueden ver. Ella es una begonia. No me ha echado flor. La mamá de ella, ya que me la regaló mi sobrina. Ahora que le hice el tour por el jardín de mi sobrina, pude ver que ya su mamá está echando su flor. Y hace días, pues estuve checando acá y pues todavía no hay señal. No, Luchitas, miren, ya hay señal. Por aquí está ella. Vamos a ver si la podemos ver de cerca. Sí, ya va a empezar a dar flor. Ahí está su flor. Pueden verla, ahí está ella. Luchitas, como pudieron ver, ya va a dar flor mi planta. Y ahí está mi hermosa begonia. Por este lado tengo a esta hermosa plantita. Igual ella me gusta mucho porque parece que es de plástico, pero no es de plástico. Aquí la tengo. Esta parte de aquí, donde a veces las pongo, yo las tengo en recuperación cuando le cae mucha plaga, cuando veo que los gusanitos se las comen y trato de, pues salvar, aunque sea un pedacito, y ella pues ya estaba toda pelona y ya veo que pues ya tiene muchas flores tiernitas. Por este lado tengo a este col. Yo lo conozco como manto, pero muchos sé que le dicen col. Y pues aquí está, en esta hermosa maceta. Y igual lo voy a cortar porque si pueden ver cómo está todo largo y todo se vino hacia acá. Entonces las pienso quitar de ese lado para que ella se me reproduzca más. Por este lado tengo a otro teléfono. Y quiero que vean toda su guía, hasta dónde va, hasta allá. Todo es lo que ella ha crecido. Y aparte, acá trae ella más. Hasta abajo. Aquí.
Por esta parte tengo a esta hermosa plantita que yo la conozco como pestañita y la tengo sembrada con esta begonia hoja verde. Ella da unas hojotas enormes, nada más que yo la compré y cuando la compré ella me vino súper llena de plagas con araña. Y pues todas sus hojas se cayeron y ahorita le están saliendo nuevas hojitas. Y por este lado, pues ella es otra hermosa planta que igual la tengo para que se vaya guiando por este varita. Y aquí va ella. Y por este lado tengo a Kitty. Hola Kitty. Por la parte de acá está Huesito. Son un poco tímidos. Bueno, Luchito y Luchita, hemos llegado al final de este hermoso video, un tour por mi jardín. Espero en el Señor que se encuentren bien, que la pasen súper bien juntamente con su familia. Y pues nos estaremos viendo en otro próximo videito y también para hacer el trasplante de la que les dije, porque están muy largas ya. Entonces, que tengan bonita noche y nos estaremos viendo en otro próximo video. Y si te gusta este video, no olvides de darle un like y pues también compartirlo y también inscribirte para que la campanita te avise cuando suba yo cada videito. Y pues que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, Luchito y Luchita. Y nos estaremos viendo en el próximo videito. Bye.